amor. Toma mis labios, embriágate, abrázate en mi calor. Canta conmigo, olvídate, no pienses más en el dolor. Que la vida hay que gozarla, cuanto más mejor. No pienses en el mañana y vive siempre hoy. Que la vida hay que gozarla, cuanto más mejor. No pienses en el mañana y vive siempre hoy. Vaya. Buenas noches. ¿Bailamos, señorita? Encantada. ¿Con permiso? ¿Te comieron la lengua los ratones o mi presencia te ha dejado mudo? Habla, Belindo. ¿Qué te pasa? Me marcho. ¿Qué te marchas? Sí. Y una marcha en un director de orquesta no tiene por qué extrañarte. En serio, Ernesto. ¿A dónde vas? Con la música a otra parte. De gira a los estados. En cierta forma es una fuga. La fuga es una composición que gira sobre un mismo tema. Y en mi vida, Margot, el único tema, el eterno tema eres tú. Un tema con muchas variaciones. Sí, pero las variaciones conservan siempre el tema principal. Hablemos sin sutilezas, formalmente. Estas giras no son más que un pretexto para alargar lo nuestro y para que tú te diviertas. No, Margot. Tú sabes que las giras dejan dinero. En cuanto a lo nuestro, pues... Colorín colorado, ¿verdad? Bueno, no exactamente ese color, pero... No pienses en el mañana y vive siempre hoy. Deja de buscar una disculpa caballerosa que no te iría bien a ti. Tengo el defecto de ser pobre, ¿verdad? Pero te advierto que es el único que tienes. Porque por lo demás... Eres un cínico, Ernesto. Y yo una estúpida que llegué a creerte. No te pongas así, Margot. Cuando yo te declaré mi amor, tú me diste un sí sostenido. Y yo lo sostendría, claro. Bueno, pero a mí, ¿quién me sostiene? Ah, Margot, si tuvieras dinero, nuestra luna de miel sería en sol mayor. Perdón, mademoiselle. ¡Ay, Margot! ¿Qué tal, don Fulgencio? No, por favor, no me diga usted Fulgencio. Para usted sigo siendo Ful, solamente su Ful. Hasta que a usted se le ocurre convertirme en su pócar o en su canasta uruguayo. Aquí, don Pantaleón Tostado, que ha logrado reunir una fortuna de varios millones de pesos. Casi, digamos, 10. La señorita Margot Linares, que también es millonaria en encantos y atractivos. Margot, se lo suplicamos a usted. ¿Por qué no nos acompaña esta noche que estamos celebrando un gran acontecimiento? No seré un estorbo. Una señora como usted... tiene un sitio en mi mesa y otro en mi corazón. Entonces acepto encantada. ¿Qué se le sirve a los señores? Ah, pues, a mí escocés. ¿Etiqueta negra? No, el negro es muy triste. Etiqueta roja, porque estamos muy contentos. ¿Verdad, Margot? Por supuesto, don Pantaleón. No, no, y que no. No me llame Pantaleón. Llámeme Pan a secas. Eso es, a secas. Aunque estamos muy húmedos. Está bien, mi pan tostado. Mi pan tostado con mantequilla. ¡Con mantequilla! Pues sí, nuestra adorable Margot. Aquí este flaco le ha pegado al gordo y se acaba de sacar los 10 millones de la lotería. ¿Qué le parece? Pues, que es la primera vez que un hombre tiene la misma suerte en el fuego que en el amor. ¡Uy! Mira, ¿ves? Ya se te encogió. Ahora que eres rico, te la mandaremos a anforizar. La ilusión de toda mi vida fue conocer a un hombre con toda la barba
Y tan piocha. Bueno, pues a ver qué opina Margot. ¿De qué se trata? De usted. Pero no, Fulgencio, no se lo digas. Pues dímelo tú mismo. Me da mucha vergüenza. Pienso que yo no soy de los que cuando hablan tienen pelos en la lengua. Bueno, pues se lo voy a decir, te voy a echar una manita. Pues aquí Pantaleón, que dice que es usted la mujer de sus sueños. ¿De sus sueños? De sus sueños, efectivamente. Bosteza, cabecea, ronca y se adormece pensando en una mujer como usted. Y de tanto ser usted la mujer de sus sueños, pues le ha quitado el sueño. Y en cambio le ha despertado una pasión repentina e intensísima. ¡Tra! 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 ¿Tra? En resumen, que su nombre, su experiencia y su fortuna los pone a los pies de usted. ¿A mis pies? Perdón. Claro que esto no quiere decir que su fortuna la tenga usted que gastar exclusivamente en zapatos. Mi pan. Mi panecito frito. ¡Me acepta! ¡Me acepta! ¡Me acepta! ¡Me ha llamado su pan! ¿Su pan? ¿Qué te pasa? ¿Pan? ¡Digo, Pantaleón! Ya, soltó el pambazo este. El bobo de la yuca se quiere casar, invita a todo el mundo pa' la catedral. El bobo de la yuca se quiere casar, invita a todo el mundo pa' la capital. Va a pasar su luna de miel, comiendo trapo, comiendo papel. Ahí va a pasar su luna de miel, comiendo trapo, comiendo papel. Vamos, mi cariñito, castígalo. ¿Dónde, maestro? ¿No has visto a Ernesto? Está ahí arriba en la oficina ensayando un solo de chelo. ¿De chelo? De chelo, de chelito, la de la tabaquería. Y le está fajando unos besos de trompeta, o digo, de trompita, que pa' qué le cuento. Pues dile que suspende ese concierto, que venga inmediatamente, quiero darle una sorpresa. Ahorita se lo llamo, ¿eh? ¿Qué te parece? Pues que a Ernesto le va a caer como patada en el estómago, con tal de que no me deje plantado y si quiere largar para México. ¿Me hablabas? Chúpate eso. ¿A poco te ha podido mucho la noticia? Más de lo que te imaginas. Yo nunca he querido a una mujer como Margot. Pues la última noche que estuviste en México, nada más te dedicaste a molestarla. Porque soy un idiota. Además, nunca pensé que llegara a esto. Oye, Moncho, pon este telegrama que te voy a dictar. Enterado matrimonio es algo para esa. Punto. Procura conseguir inmediato divorcio o te dejo viuda. Fírmalo, Ernesto. Anda, pícale y pon nuestra urgente. ¿Contestación pagada? Ay, así no le va a creer que estamos en Monterrey. No te preocupes, viejo. Lo que sobran son mujeres. Sí, Monselo. Pero no como Margot. Como esta hay muy pocas. ¿Cuál de los dos viejos será el que me la quita? Bueno, sea quien sea, se va a acordar de mí. ¿Qué piensas hacer? Salir para México hoy mismo. Ellos se habrán casado hoy, pero mañana enviudan los dos.
No los voy a dejar pasar una noche solos. Mijita, cuánto lo siento. Me salvé. ¿Cómo? Digo, se salvó su alma, pobrecito. Quieto, Cornelio. Pero, ninfa, no te pongas así. Si voy a ver si me dan una tacita de té. Que ya llevas 14 tazas de té, pero de tequila, borracho. Pero, mujer, sí. Échese, échese. Mi hijo es un gran médico. Este ha sido su primer caso, ¿no? En efecto, y en él ha demostrado su talento para diagnosticar. En cuanto vio a Pantaleón, dijo, está muerto, y acertó. ¿Verdad, hijito? Ajá. Señora, que las perlas que brotan de sus ojos formen un collar para el aderezo de su viudedad. Caballero, yo no soy la viuda. Perdón, creí que era Margot. Sin embargo, abone usted a cuenta mis palabras para cuando se quede usted viuda. Soy soltera, señor. La acompaña usted en el sentimiento, señorita. ¡Ah! ¡Ah! Vengo con la pena retratada en el semblante y muy sinceramente retratada, sin retoque. Señora. Venga, necesito hablarle. ¡Mercedes! ¡Mercedes! No es el momento para alcanzarse buenas puntadas, pero a su saco le hacen falta algunas. Ah, bueno. Toma, Mercedes. Siéntese. Perdone usted que me cubra, pero padezco de reumatismo infantil. Con todos los respetos que me merece el difunto, ese a quien yo le decía pan, y que ahí está convertido en pan de muerto, en pan de caja. Tengo que preguntarle algo. Diga usted. ¿De dónde sacó usted esa porquería de marido que me presentó? Señora, tenga usted en cuenta que el pobre estaba a régimen de palomitas de maíz. Desdichado Pantaleón. En fin, lo siento tanto por él como me alegro por usted. Él se perdió la novela de su vida. En cambio, usted ha adquirido un título de señora rica, libre, respetable, efervescente y muy sabrosa. Respetable, ¿eh? Lea esto. Lea. ¿Con permiso? De su antiguo novio, ¿verdad? Sí, y ahí está la tragedia. ¿Cuál tragedia? Amigo Fulgencio, usted me cree una viuda honesta, ¿no es así? Señora, la duda ofende y martiriza. Pues no lo soy. ¡Ah, caray! Por el contrario, soy la viuda más casquivana, coqueta y sinvergüenza que existe. ¿Sinvergüenza? Por favor, Margot, no me haga usted concebir esperanzas. Quiero a Ernesto. ¿Mm? Siempre lo he querido. Me casé por despecho. Y ahora, al recibir su telegrama, mi amor por él ha resurgido como este mensaje, con el carácter de extraurgente. ¿Así ya de extraurgente y todo? Estoy a punto de hacer entrega inmediata. Pero no debo entregarme en brazos de Ernesto. Es un granuja que solo busca mi dinero. Me aparté de él por dignidad. Y sin embargo... Pues siga usted siendo digna. No podré. Soy débil y lo quiero. Es tan simpático el muy pícaro. Además, besa de una manera. ¡Ay, cómo besa, amigo Fulgencio! ¿Quién, yo? No, hombre, no. Me refiero a Ernesto. Ay, vaya, usted perdone. Está usted perdonado. Por eso necesito de su ayuda. ¿Deme ayuda? Bueno, déjame usted ver si tengo cambio. Oiga usted, si no tiene para el entierro, ¿por qué no deja usted que el muertito se haga polvo y después ya nada más lo barre? No sea usted idiota. Gracias. Se trata de que Ernesto ignora que mi marido ha muerto. Cuando él llegue, no debe encontrarme sola. No necesito de marido, amigo mío. Señora, para mí, para la cigüeña sería un gran honor, pero le tengo un miedo horrible a la noche de bodas. No habrá tal noche de bodas. Usted será el marido, pero para Ernesto nada más. ¿Para Ernesto?
Ah, no, señora. Así, francamente, no me llevo. Pobre, pero honrado. No, no es eso. Usted será mi falso, mi supuesto marido, ante los ojos de Ernesto, y solamente los días que él permanezca aquí. Ay, señora, lo que usted me pide es totalmente imposible. Tenga usted en cuenta mi educación, mis principios, mi madre. Yo hablaré con ella. ¿Con mi madre? Hágalo por la memoria de su amigo Pantaleón. Sí. Si usted no me ayuda, estoy perdida. Ya sabe usted que la carne es flaca. Pues ni tanto, ¿qué va? Si esto es puro solomillo. Ah, no, son hombreras. En fin, señora, cuente usted conmigo y sea lo que Dios quiera. Gracias, amigo Fulgencio. No sabré cómo pagarle. Pues, en cheques o en efectivo, me da igual. Y si ya de tiro no puede usted, pues bueno, me espero. Bueno, desde esta noche usted se queda a dormir aquí. ¿Aquí? Claro, Ernesto puede llegar de improviso y no debe encontrarme sola. Le tengo tanto miedo. ¡Ya se lo llevan! ¡Que se lo lleven! ¡No, ya se lo llevan! ¿Que se lo llevan? Sí. ¡Señora, se ha movido! ¡No! ¡Señor, se ha movido! ¿Se ha movido? ¡Señores, por favor, muévanse! ¡Que se ha movido! Oiga usted, nuestra agencia es una negociación seria. Muerto o no, nos lo llevamos sea como sea. No faltaba más. Y salido el cadáver no se admite reclamación. Se lo advierto para que no venga después con protestas. No. Ladies first. Muy bien dicho. En mi periódico ya se publicó la esquela. Y no vamos a quedar mal rectificando la noticia. Y cuando mi hijo ha dicho que usted está muerto. Fue una sugestión colectiva. Está muerto. ¿Del todo? Ajá. Está muerto del todo. Puede estar tranquila. Llévenselo. No sea que después... No, por favor. Llévenselo. ¡Mercedes! ¡Mercedes! Corre, Mercedes. Ve a ver quién llama. Y no estoy para nadie, ¿eh? ¿Y si es el joven Ernesto? Lo echas. No quiero verlo. Y no estando don Fulgencio menos. ¿Y si no quiere irse? Pues lo echas también. ¿A la malagueña? O a la guerrerense, como te dé la gana. Entonces descuide la señora, que no entrará. Buenas tardes. ¿Está la señora? Está y no está. ¿Usted quién es? ¿Un amigo? ¿Del señor o de la señora? De los dos. ¿Pero más de la señora que del señor? ¿O más del señor que de la señora? Bueno, eso depende. ¿Cuál es su gracia? ¿Pero usted cree que con esta cara puedo tener yo alguna gracia? Pregunto por su nombre. Mi nombre no importa. Ya lo creo. Es que usted no conoce la importancia de llamarse Ernesto. Porque usted es Ernesto, ¿verdad? Sí, ¿y qué? ¿Para qué busca a la señora? Posiblemente para matarla. Ay, señor, ni que fuera usted la bomba atómica. Bueno, ya déjese de payasadas, ya no, sin mente. ¿En el aviso económico? A la señora. La señora no recibe. Tengo órdenes de no dejarlo entrar. De modo que lárguese. Bueno, ya me voy, pero... antes de irme quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted no ha estado enamorada nunca? ¿De usted nunca? No, claro. ¿Y de algún otro? Sí, de Clark Gable. Pero nunca me animé a decírselo. Pues hizo usted muy mal porque es usted muy bonita. Sí, vaya. Y este vestidito de doncella le queda a las mil maravillas. Sí, ¿verdad? Óigame, ¿y esta tela es del país o importada? Yo todo lo que traigo es del país. ¿Todo? Sí, ¿qué pasa? No, no, nada, pero pensaba yo que viva el país. A ver, déjeme verla. Le queda pintado. Qué bonita se ve usted. Ernesto. No lo creo, señora. A estas horas ya debe estar en el hospital. Hola, Merceditas preciosa. ¿Acaso lleva tiempo para la cena? Sí, señor. La señora. Su señora lo está esperando. Ya estaba inquieta de que usted no llegaba. Ah, pues sabe usted, es que después del entierro tuve que ir a devolver el traje que no era mío y ponerme este otro, recoger mi equipaje y mi clarinete. Mercedes, mete el equipaje del señor. No, no, no se moleste usted, aquí lo traigo, precisamente. Hombre, pero el ido vale por dos. ¿Sabe usted que de mi antiguo esplendor solamente pude reconquistar esto?
Lo único que siento es no haber podido encontrar mi cepillo de dientes. Ah, por eso no se preocupe. Aquí tengo yo el de mi marido. Lo uso muy poco y está prácticamente nuevo. ¡Magnífico! Le daremos la segunda pasada. Ya pueden pasar al comedor. Gracias. Vamos, amigo Fulgencio. Con todo gusto. Traigo una euforia en el estómago que, oiga usted, honradamente. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el entierro? Ah, en cuanto público, formidable. Una magnífica entrada. Pero oiga usted, lo de Pantaleón estuvo tremendo. No se estaba un momento quieto. ¿Es que acaso...? No, 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 descuide usted. Su exmarido está más muerto que Napoleón. Bueno, ¿entonces? Pues verá usted. Cuando llegamos al cementerio, todos tan contentos, tan alegres, muy quitados de la pena, pues se procedió a decir esas cosas que se dicen en alabanza, en loor del difunto. Cosas que nunca se dicen cuando está uno vivo, desgraciadamente. Que fue y que vino y que las hilachas y que la chicharronera y que patantín, patantán, que qué bueno fue. Total, todas esas frases que son de cajón. Se procedió al descendimiento, que también era de cajón. Ajá. Pues ya se disponían a quitar las correderas, cuando de pronto el ataúd comenzó a subir. ¿A subir? Así como lo oye usted, a subir. Oh. Bueno, claro que hoy ha subido tanto la vida, que no me extrañó que también subiera la muerte. ¿Y qué pasó después? Pues verá usted, de la comitiva solamente quedábamos dos enterradores y yo. ¡Machos! 100% machos. Nos arrojamos sobre el féretro y a fuerza de empujones logramos que bajara. Pero por lo visto a Pantaleón no le gustaba aquel lugar. ¿Volvió a subir? Volvió a subir. Oh. Y ya nos disponíamos, pero como fieras, a empujarlo por segunda vez. Cuando entonces escuchamos una voz que salía de ultratumba y que nos dijo... No empujen, que apachurran. Era un sepulturero que se había quedado abajo y que por poquito le hace compañía al pobre de Pantaleón. ¡Qué horror! Ay, si le digo a usted que todos estábamos asustados, tremendamente asustados. ¡Qué espanto! Teníamos la carne de gallina, a mí se me torció la boca. Y usted todavía no se me quita el susto, nomás mire usted cómo me hace. ¡Ay, pero qué es eso! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, no es el reloj! Perdón, señorita, ¿aquí es el incendio? No, señorito Ernesto. ¿En qué me reconoció? Pues en la regadera. Hasta dispense, niña. Vive aquí María Candelaria. Ya le dije que no, señorito Ernesto. Bueno, ¿y ahora en qué me reconoció? Pues en la voz, idiota. Buenas noches para usted, señorita preciosa. Soy representante del Sirius libanés, la mejor fábrica de Sirius, velas y veladoras del país. Servimos para usted, señorita preciosa, desde un docena en adelante. No queremos velas, señor. ¿Cómo que no necesitas velas para ti, señorita bonita? Todo mundo necesitamos velas. Yo hubiera sido de Colón si no hubiera llevado velas las carabelas. Ya le dije que no queremos nada. Ah, pero mira, señorita preciosa, esto es una cosa que nunca te han enseñado para ti. Es una vela con un dispositivo especial cada 15 centímetros. Al llegar la llama al dispositivo, empiezan a sonar los cohetes, las palomas voladoras, como en el desierto del Sahara. A las unas, a las dos, a las tres. ¿Cuántas veces le voy a decir que no queremos nada, barbón? Pero mira, señoritas preciosas, tú tienes que quererlo para ti. ¡Míralo para allá! ¡Míralo! Fíjate bien tu mirada, señorita. ¡Míralo cómo está! ¡Que brincan los camellos! ¡Brincan! ¡Brincaron! Una melodía que tengo aquí y logro trasladarla aquí, ese día me consagro. ¿Sí? Le digo a usted que es definitivo. Vamos, oiga usted. Oiga usted, para eso hay que conocer mucha música, ¿verdad? Por favor, no me interrumpa usted, que me corta usted el hilo de la inspiración. Nunca le hablo a usted tiro a un músico. Mire usted, por ejemplo, vamos a redondear esto. Ponemos dos negras. Después, una blanca. ¿Qué nos resulta? Café con leche. Ah, neófita, neófita, ignara. ¿Cómo se conoce cuando sabe usted música? Así tenemos redondeado el compás. Finalizamos
con dos fusas y ya está. ¿Con qué? ¿Qué tal, eh? ¿Qué le pareció? Para mí bien. Va bien la cosa, ¿verdad? Eso es. Ahora... No te vayas, Mercedes. Deja que me sirva. Ya nada más. Terminamos este compás, dos corcheas, una semifusa... Ajá. Y listo. ¿Eh? Ay, hombre. ¿Quién llamó antes, Mercedes? Un vendedor de velas, señorita. Pero luché. Ay, qué voz más rara tienes. Ya te he dicho que no tomes más tequila. Parece mentira una muchacha tan linda como tú. Ay, gracias, señorita. A lo mejor comió grillos. Ay, Mercedes, no se lleve usted tan pesado, por favor. Que estoy trabajando. Pero qué modales son estos, muchacha. Ay, King Kong. Apagón ha sido en toda la manzana. ¡Mercedes! ¡Mercedes! El apagón ha sido general, señora. Fulgencio, ¿dónde está Fulgencio? Mírelo ahí, en el suelo, desmayado como yo. ¿Qué dices? Que cuando estaba con el vendedor de velas, no sé qué me pasó, que perdí el conocimiento. Ya te he dicho 20 veces que no bebas más, pero no me quieres hacer caso. ¡Trae agua! ¡Qué barbaridad, señora! Porque estaba desmayado. Gracias. ¡Qué barbaridad! A ver... ¡No vuelve! Más agua, señora. ¡Ay! ¡Sálvese que pueda! ¡Las mujeres y los niños primero! ¡Yo soy niño! ¡Yo soy niño! ¡Cálmese, señor! ¡Cálmese! ¡Ay! ¿Y de ahí? ¿Ya se rasuró? ¿Qué está usted diciendo? Me parece que también usted ha bebido más de la cuenta, ay, ¿eh? No. Venga, levántese. Le enseñaré su habitación. ¡Ay, sí! ¡Vamos a acostarnos! Ay. ¡Vamos a acostarnos! Ay, ¡qué barbaridad! Ay. Este es el cuarto que ocupaba el pobre Pantaleón. ¿Este? Óigame usted, ¿pero qué voy a dormir aquí? Es la única recámara disponible. Pero aquí se ha de dormir bastante bien, pues ya ve usted. De aquí salió él para ir a dormir el sueño eterno. ¡Ay, Dios! Los muebles son antiguos porque, según me dijo Pantaleón, los heredó de su padre y nunca quiso cambiarlos. Y si oye usted trinos y siente que lo miran, no se asuste. ¿Eh? Es que la madera es de ojo de pájaro. Pues será de sopilote porque están muy prietos, oiga. Era su gusto. Oiga usted, pero ese acaba de ser para alpinistas. Más respeto para el difunto. Tome. Ay, no me deje usted solo, por favor. No se vaya usted a ir. Mire usted que desde chiquito yo padezco de miedo. Por favor, señora. Están limpias. Pantaleón solo llegó a usarlas cuando lo tendieron y ha muerto. El pobre. Y todavía parece como si conservaran el frío de su cadáver. Óigame usted, señora, pero con ese frío me va a dar moquillo. Señora. Por si es usted afecto a leer antes de dormirse. Gracias. Buenas noches, señor Pantaleón. Buenas noches, señora. No tengo miedo, soy macho. Soy macho, no tengo miedo. Y el muerto volvió de noche. ¡Ay! Ánimas benditas del purgatorio. Ay, Santiago Apóstol. Santo niño del Guarache huérfano. Ay. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
¡Ay, Pantaleón! ¡Ay, Pantaleón! Nomás interpreta mi silencio. ¡Ay, ay, qué frío! ¡Ay, nanita! ¡Ay, qué frío, qué frío! Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, ¿eh? ¡Bomba! ¡Ay, otra vez muerto me sigues! ¡Ay, Pantaleón! Usted en paz, don Pantaleón. Muchas gracias, señorita. ¿No? Te hablaba para saber cómo habías pasado la noche. Es usted un cínico. Por lo visto usted quiere desentenderse de que ya soy una mujer casada. Anda, pues si tu marido es un loro. Será muy viejo, pero muy mi gusto y muy mi marido. Ándame, tu marido no me importa nada. ¿Cómo? ¿Que mi marido no le importa? Vaya usted a paseo. Yo no tengo nada que hablar con usted. ¿Volviste a beber tequila? Tequila, tequila. Si usted hubiera pasado toda la noche tirada en el suelo y soñando que tenía barbas de cosaco. ¿Barbas? Cuando yo digo... ¿A dónde va usted? A mi casa, señora. Sírvase usted aceptar mi renuncia con el carácter de irrevocable. ¿Y por qué con ese carácter? Porque el buen carácter que yo tenía lo he perdido anoche. Hasta luego. No, no se vaya. ¿Dónde podrá vivir mejor que aquí? Desde que usted vino a mi casa, pasó a mejor vida. Señora, precisamente eso es lo que me aterra. Que en esta casa ya no gana uno para sustos. ¿Será tan cruel de abandonarme? ¿Me dejará usted que caiga en brazos de Ernesto? Mire usted, señora, no le hagamos al menso y vamos a hablar claro.
Por lo que yo he visto, a usted ya no hay quien la salve de caer. Pero si usted me agarra. ¡Ay, corremos el peligro de azotar los dos! Y francamente, a mí esas caídas, ¡no! ¡Hágalo por mí! ¡No! ¿Por Pantaleón? ¡No! ¡Hágalo por los 5,000 pesos que le voy a regalar! ¡No! Señora, me fallan las trompas de Eustaquio. Oí que dijo usted 10,000 pesos. Bueno, sean los 10,000. Pero por favor, no me deje usted a merced de mis debilidades. Señora, por su desinteresada oferta de 15,000 pesos, moneda nacional del cuño corriente, me quedo. Usted ordena y yo aquí no soy más que su amo, Athos, Porthos, Aramis y Arpañán. Oh, vous parlez français, monsieur. Oh, oui, oui, allez pas parler de mí. Mais vous parlez très rare, monsieur. Pues a lo mejor, pero no me la voltee usted. Usted dijo 15,000 pesos y vaya usted contando desde ahora. Bueno. Pero con la condición de que nos vayamos hoy mismo de esta casa. Porque otra noche como la de anoche no hay quien la pase, pase lo que pase. Ya veremos de arreglarlo. Y yo también voy a terminar de arreglarme. Pero ya lo sabe, cuando llegue Ernesto, vigile nuestra entrevista. Y no se olvide de que ahora es usted mi marido y tiene que evitar que lo engañe. Bueno, un momento, aclaremos. Soy su marido, pero solamente en apariencia. Sí, pero las apariencias se engañan. ¿Usted cree? Está bien. Me quedaré. Vigilaré, pero conste que no lo hago más que por usted. Gracias. No por esos cochinos 20,000 pesos que me ha ofrecido. ¿No quedamos en eso? ¡Ah, qué memoria! ¿Se queda? Me quedo. Me alegro porque... ¿Por qué? Porque hay 20,000 razones para que me sea usted muy simpático. ¿Eh? Me cae re bien. A pesar de que es usted tan músico. ¡Ay! ¡Que me duran, que me duran! Bueno, preciosa, ¿y eso cuándo va usted a hacerme lo bueno? Cuando usted enviude. ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah, cuando enviudes! Bueno, antes de que nos separemos, quiero que me saque usted una duda que tengo. ¿Aquellas barbas eran de usted o eran prestadas? ¿Pero usted también me vio las barbas? ¡Qué barbaridad! ¿Parecía usted Rasputín? Así me gusta usted más, así está usted más piocha todavía. ¡Ahí está! ¡Es él! Yo trataré de ser de cemento armado, pero por favor, usted esté pendiente por si me desarmo. Momento, usted cuide de que yo me arme con los 25,000 pesos de mi alma. Sí. Está bien. ¡Charros, charros! ¡Charros, charros! La aspiradora eléctrica. Como vuelva usted a besarme de esa manera, llamo a mi marido. Pues llámalo para que vea lo que es bueno. Porque te voy a besar de esta manera y de varias otras. Ah, ahora tengo un nuevo estilo. ¿Un nuevo? Un nuevo paso hacia mí y grito. Qué linda estás, Margot. Si supieras cuánto te he extrañado. ¿Tú no me has echado de menos? No, no lo he echado. Pero lo voy a echar de mi casa ahora mismo. Váyase. Está bien, ya me voy. No se vaya. ¿Qué? Que no se vaya tan despacio, que se largue a prisa. Margot, ¿de veras no has pensado en mí? Sí, muchas veces, para decirme que es usted el hombre más cínico que he conocido. ¿Y a quien tú más quieres, verdad? No lo quiero, lo odio. No se me acerque. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Si es así, es que todavía no me olvidas. Completamente. Ni siquiera me acuerdo de que se llama usted Ernesto. ¿Te lastimaste, mi vida? ¿A usted qué le importa? Es que me duele que te hagas daño. Sí, pero no le duele en la misma parte. No, la verdad no. A mí me duele el alma. No puedo olvidar que yo fui tu primer novio. El que se miró por primera vez en el azul de tus ojos. Y el que un día me los puso morados de un puñetazo. Sí, se me fue la mano. Entonces yo era un atleta. Estudiaba por correspondencia el sistema de Charles Atlas. ¿Recuerdas? Sí, mi vida. Qué gran hombre era, ¿verdad? Sí. En esa época fue cuando recibiste de mis labios el primer beso de amor. Es verdad. Yo estaba con los ojos cerrados y te dije, cuidado con el cigarrillo. Y no era el cigarrillo. Eran mis labios que te quemaban, ¿recuerdas? Sí. ¡No! Todo eso es mentira. A mí el único que me ha quemado es mi marido. Habrá sido con la plancha eléctrica. ¿Con la plancha? Uh-huh. Para que usted se entere, mi marido es un hombre incandescente, incandescentísimo. Y usted sabe que el hombre es fuego, la mujer es topa, viene el diablo y... Pues sí, solamente el diablo, porque... Sin embargo, de pensar que ese mequetrefe te ha tenido en sus brazos... Me da un coraje. Que me vuelvo loco.
Pues tenga usted cuidado porque también Pantaleón tiene algo de loco. En cuanto chasca la lengua, es que le va a dar el ataque colérico y hay que temerlo. ¿A tu marido? ¿Mm? Ay, sí, mira cómo estoy temblando. Sí, pues en cuanto lo vea usted se va a volver licuadora. No se le puede contrariar, se pone hecho una furia. Además tiene la fuerza de un Hércules y la bravura de un león. ¿Sí? Pues a ese león lo desmeleno. No crea usted, tiene la agilidad de un Tarzán. ¿Qué pasó? Es Pantaleón que está adiestrándose. Todos los días tiene que noquear 3 o 4 para desahogarse y estar tranquilo. Como se ha criado entre osos y panteras, echa de menos las luchas en la jungla. Claro. Es un verdadero oso. A tal grado que en cuanto me hizo el oso, le correspondí y me casé con él. ¡Marguel! ¿Qué? ¡Ay, naranjas! Frutas de la selva. ¿De la selva? Le atraen. ¿Le atraen? Vas a ver, tú le atraen. ¡Chita! 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 ¿Te dice chita? Sí, como Tarzana su mona. Es una manera de decirme que soy monísima. Sí, y es una manera de demostrar su estupidez. Vaya un modo de echarte flores. Y eso es lo de menos, ¿eh? A veces las flores me las echa con todo y florero. ¡Ah! Ya baja. Ya bajó. ¡Buenos días! ¿No han visto ustedes por aquí la boquilla de mi clarinete? ¡No! ¿A lo macho? A lo macho. Bueno, esta doncella es una verdadera calamidad. Un día de estos voy a cometer un doncellicidio. ¡Mal! ¡No! Ya chasca la lengua. El ataque. No le lleve la contraria. Dele por su lado. Se me hace que este tipo voy a tenerle que dar por todos lados. ¡Mercedes! 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 Cuidado, que es muy delicado. Ah. Bueno, ¿y quién es esta pulga vestida? Óigame, ¿eso de pulga? Un antiguo amigo, Ernesto Lafuente. Mi esposo, don Pantaleón Tostado. Pero usted llámelo simplemente pan. Pan tostado. ¡No! Quíteme usted el pan. Déjeme usted en ayunas. Llámeme usted mejor León. León, que viene mejor con mi temperamento. ¡Mercedes! ¿Ya se peló el oso? Ya se fue. Traigan los tragos. Digo, los tragos. ¿De qué? Para mí, de dinamita con piquete de nitroglicerina y botana de bombache. Para este insecto... Un momento, perdón. Para este caballero, un poco de DDT embotellado de origen. Y tú, mi vida, embriágate con este cóctel de besos. Love cocktail. Escupa. Y usted ensíllese. ¡Ensíllese, no yo! Con permiso. ¡Ay, ay, ay, no! ¡Ay, no, así tan puto! ¡Ay! ¿Pero ya vio cómo se sentó? Y dé usted gracias a que hoy solamente amanecí con el oso subido a la cabeza. Que si no... Bueno, yo ahora que me acuerdo, ¿usted qué hace aquí? ¿Qué quiere? Nada. Solamente vine a felicitarlos y a invitarlos a comer. Ah, no va a ser posible. Hoy precisamente invité a Margot para que fuéramos a comer al restaurante X. Pero desgraciadamente no pude ir al banco. Allí tengo cuenta corriente. Más corriente que la del Río de la Piedad. No hay dinero en casa, ¿verdad, mi amor? Ni quinto. ¿Ya lo ve usted? Bueno, si quiere yo puedo prestarle algo. Sopas. ¿1,000 pesos? No, no creo. ¿Cuánto entonces? 500. Juega. ¿Sobre qué? Bueno, sobre las propiedades de Virginia. ¿Usted tiene propiedades en Virginia? No, yo tengo una amiga mía que se llama Virginia, que es la que tiene las propiedades. ¿Hecho? Adiós, mis 500 pesos. ¿Cómo? No, no. Ah. ¿Manda algo más el señor? Sí. ¡Te mando al diablo! ¡Scram! ¡Shut up! Con permiso. Sí. ¿Te gusta usted el vermut? Ajá. ¡Salud! ¡Salud! ¡Así beben los machos de Jalisco! ¡Me lo empató! ¡Aquí hay 2 machos!
Bueno, y a los tres me los eché. No quiero contarle a usted lo que me pasó en el último safari, porque yo soy un hombre pacífico. Pero si alguien intenta algo contra mi mujercita, dejo de ser pacífico y me convierto en atlántico. ¿Atlántico? Sí, señor. Rujo como un mar embravecido y siembro una ola de terror. Se lo advierto a usted por si acaso quiere dárselas de Golfo de México. ¿Tiene algo que objetar? ¡Objete! No sea tan tímido. ¿No? No, señor. Yo pienso exactamente lo mismo que usted. Si Margot fuera mi esposa, y alguien la tomara así. ¿Cómo? ¿Así? Ah. ¿O así? O simplemente la abrazara así. Le juro a usted que me lo comía crudo. Porque usted es un macho como yo. Sí, señor. Oh, un momento. ¿Este abrazo es descriptivo o es impulsivo? No. Meramente descriptivo. Porque mire usted, don Pantalón. León. Bueno, don León. Pantaleón. No me agrande usted de panta ni me achique usted de león. Bueno, está bien, don Pantaleón. En el abrazo, sí, lo que cuenta es la intención. ¿Precisamente? Mire usted, un ejemplo. Este abrazo. Esto sí es un abrazo. En cambio, este otro. No es propiamente un abrazo. ¿No? No. ¿Entonces qué es? Es... ¿Cómo le diría yo? ¿Cómo? Es simplemente un lazo. Ah, un lazo. Efectivamente, comparto su teoría descriptiva. Por ejemplo, un golpe así. ¡Perro! ¡Perro! ¡Que ese pollo es mío, hombre! No puedo creer que seas feliz con ese viejo loco. Pues lo soy. A mí también me tiene loca de felicidad. Y esta misma noche saldremos a gozar nuestra luna de miel. Lejos de usted. ¿A dónde vas? Por ahí. ¿Dónde es por ahí? Por allá. Por tu madre, Margot. ¿A dónde vas? No se lo digo porque es usted capaz de seguirme. ¿Seguro? ¿Lo ve? No. Yo no puedo decirle que me voy fuera de México a la hacienda con Ampac. No, no quiero decírselo. No se lo diré jamás. Está bueno. No se lo digas a nadie, ¿eh? Mi padre y mi madre me han dicho que aquí, y yo de capricho me voy por aquí. Damas, trepad nuevamente a la nave. Auriga, let's go. Llegado al fin de la jornada. Gracias. De nada. ¿Qué es esto? Mira nomás. Mira nomás. Si esto parece un edificio multifamiliar para murciélagos. Pero ni modo, a lo hecho pecho. Adelante, caminante. ¡Qué horror! ¿Qué feo es esto? ¡Horrible! ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡Caminen con cuidado! Más que ganga le dejaron, ¿eh? Sí. ¿Y ahora? Por eso. Ay, con cuidado, esto se está deshaciendo. Ay. Esto ya no es más que un triste despojo de una civilización caduca. Ay, cuidado, con cuidado. Ay.
eso estaba como un trincherazo de Silverio. Hondo, profundo. Pero, ¿es que no hay nadie aquí? Ay, pues yo creo que no, porque... ¡Ah, de la casa! ¡Vamos! ¡Nombre! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ametralladora! No, pam, pam, pantaleón, tostado. ¡Amo un pantaleón! ¡Amo bueno! ¡Ay, Dios! ¡Uchi Achu! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Merry Christmas and Happy New York! ¡Thank you very much! Este no es indio, este es pocho. ¿Es usted poliglota? Sí, efectivamente, soy medio troglidoto, pero no cree usted que les entiendo ni papa. Lo único que sé positivamente es que son indios escandones. ¿Escandones? Uh-huh, escandones. Descendientes en línea directa de los indios de Tacubaya. La famosa línea Tacubaya-Escandón, no hay lugar. Ah. No hay lugar a dudas, es una tribu muy conocida. Voy a ver si me hago entender. Esposa. Marido. Gatígrafa. Cúchila, cúchila. Ah, tu sabio. Pronto aprender. Pues como dijo Mr. Erickson cuando habló por primera vez con una mexicana. Para mí cualquier lengua es buena para pegar estampillas. Bueno, pues que le aproveche. ¿Y de ahí? Cuarto, amo. Ama. A pam pom bap. 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 ¿Y todavía tiene usted humor para bailar? Mire nomás lo que nos espera. Pues sí, ya lo veo. Esto no es habitación, esto es una verdadera planta apícola. Esto cualquiera le pone la carne de gallina. Enseñar cuarto gatígrafa. Yo sabio también. Pues, Ya nomás nos falta que haya pulgas. ¡Ay! ¡No faltan, sobran! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás qué posturotas de ave! ¿Pero usted cree que en este gallinero se puede dormir? Pues le haremos la lucha, mi gallinita. Al fin que mire usted, yo ocupo muy poquito lugar. Y estrechándonos así tantito, tantito... ¿Qué? ¿Qué? Bueno, lo malo son el colchón y las sábanas, porque yo, la verdad, sin sábanas. ¿Y usted usa pijama o camisón? ¿Pero qué está usted diciendo? No, que a mí me gusta más el camisón porque es más femenino. ¿Pero usted cree que yo me voy a entregar en brazos de Morfeo al lado de usted? Ah, no. Si vamos a ser tres, entonces no vamos a caber. Mire, esta es mi cama. Es chica, pero es mi cama. Y usted se marcha de aquí ahora mismo. Pero tenga usted en cuenta que si no pernoctamos en amalgamada coyunda marital, los escandones van a pensar chueco. ¡He dicho que se marche! Pero tenga usted en cuenta que yo soy el marido. ¡Ah, caray! ¡Ay, aquí no solamente hay pulgas, sino también hay moscos! ¡Ay, ay, ya la regué todita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Pero qué es eso, mire? ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué están haciendo, hombre? ¡Un momento, por favor! ¿Pero qué no entienden el español? Ernesto.
Ernesto mío. Cuchi, cuchi. Amo bueno, regala techo, siente música nuestra. Badú, Dios bueno, estar contento. Yo a ser jefe al amo. Probar regalo, amo. Gente nueva. Cuchi, cuchi. Se me hace que aquí hay gato encerrado. ¡Ah, gato negro! Ya lo decía yo. Escandón. Gente nueva. Y yo ya gente muy vieja. ¿De dónde salió usted? Eso es lo que quisiera. ¡Salir! ¿Pero quién es usted? Una visita. ¿Y qué hace aquí adentro? ¡Ahogarme! ¡Abra un poco! ¡Calmantes Montes! Caray. Qué recibimiento, ¿eh? Pues usted tiene la culpa. ¿Por qué no se anunció con un grito? ¡Ay! Pues pasó un susto muy grande, pero ya apachó mi rorra. ¡Un leopardo! No, ¿qué leopardo? Era un gato que estaba aquí encerrado. Pero ya saben ustedes que de noche todos los gatos son leopardos. ¡Ah!
¿Quién es el que anda ahí? Es que el Cri, es que el Cri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. No digo, es un bicho. No digo, es una visita. ¿Pero quién es? Pues a usted. Su cara me es conocida. Su voz me es conocida. Pero no lo he reconocido. Oh, abra, pero con cuidado, ¿eh? Un momento. Oh. Ernesto. ¿Cómo? ¿Quién? Sí, es Ernesto. ¿No te acuerdas? ¿Pantaleón? ¿Ernesto? ¡Ah, ah! El joven que conocimos en México, ¿no? ¡Sí! ¿El que me prestó los 500 pesos? El mismo. Pues no me acuerdo. Bueno, pero esto es lo de menos. ¿Quién es usted y qué hace aquí a estas horas? ¿Acaso es usted del censo? No, no, señor. Es que el otro día, cuando se rodó usted las escaleras, yo dije, caramba, qué bien me cae a mí este amigo Pantaleón. Y nada, decidí venir a visitarlo. ¡Ah, entonces ahora! ¡Ay! Los indios otra vez. ¡Ay! ¡Vamos a venir con nosotros, ceremonia! Yo nombrarte jefe. ¿A mí? Sí. ¿Qué remedio? Luego les mando sus tortas. Sí, 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 sí. Ay, ay. No se preocupen. ¡Tori! ¡Tori! ¡Ay! ¿A qué ha venido? Margot, necesito hablar contigo. Esta situación es insostenible para mí. ¿Y qué pretendes? Que te divorcies. No es posible que quieras a ese marido de opereta, que además es un espantapájaros. Oiga, eso de espantapájaros lo será usted. Yo soy un espantagatas. ¿Y usted qué hace aquí? Margot, nos iremos lejos de aquí. Pero tú y yo solos. Muy cerca el uno del otro. Pero, ¿y mi media naranja? ¿Una media naranja que toca el clarinete? ¿No vale un cacahuate? Oiga, el señor toca el clarinete porque es músico. Y usted no va a estar tocando aquí lo que no le toca. Bueno, ¿y usted qué pitos toca aquí? Ándele, sáquele. Ándele, pélele. Y usted venga para acá. Yo, jefe Colampac, te nombro jefe honoris casual. Badú testigo. ¿Qué te traes tú? No pelea. Costumbre, ceremonia. Ah, bueno. Pues golpe avisa. ¡Pronto, don Fulgencio! ¡Vaya a buscar a su mujer antes de que lo desmujere! ¿De que me desmujere? La abuela, es lo más seguro. El señor Ernesto se la ha llevado al jardín. Y como ella se lo cuente todo, adiós recompensa y adiós mis ilusiones. Un momento. ¿Ilusiones de qué? De que con ese dinero podríamos ser muy felices. ¿A lo macho? ¡Ah, cuchi cuchi! ¡Ay, don Fulgencio, ya tan pronto! Costumbre, ceremonia. ¡Juro ante Badú pagará su traición! ¿Traición, amo? Sí, gente nueva traicionera, descendiente conquistadores quemaron pies Cuauhtémoc, ser más conquistador que yo, querer volarme mujer. ¿Traicionamos chivo los tamales? ¡Chivo los tamales! ¡Cuchi, cuchi, 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 cuchi! Descendiente conquistadores, tendrá tormento. ¡Cuchi, cuchi! ¡A pam, pam, be! ¡A pam, 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 pam! ¡A pam, pam, pam! ¡A pam, pam, pam! No, Ernesto, no te creo. Perdóname, pero no te creo. Es natural que lo dudes. Pero te juro, Margot, que mi único deseo era lograr fama y dinero solo para ti. Margot, mírame a los ojos. Tú siempre has sabido leer en ellos. ¿Qué lees? Puras faltas de ortografía. No, mi vida. Lee bien. Mi vida, te adoro. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Qué susto! Les caímos. Badú castiga. ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ernesto! ¡No se lleven a Ernesto! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Ernesto! ¿Y por qué traen a remolque a mi patrona? ¡Cachú! Orden, jefe, encerrar cuarto, no poder asomar narices. Yo quedarme. Tú, abusadillo, vigilar ventana. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Lo van a matar! ¡Lo van a matar! ¡Yo tengo la culpa! ¡No, señora! ¿Qué le van a dar chicharrón? Cuando mucho le darán tormento. ¿De qué te ríes, idiota? ¿Te hace gracia que le den tormento a mi adorado tormento? Ay.
¿Con que buscando emparentar, no, joven? Esto es un salvajismo, payaso. ¡Salvajismo, mangos! Esto es que Badú castiga. Hierro, ganadería, rueda, marcar güeyes. Y además de convertirle las patas en barbacoa, le voy a dejar la aspiradora como carne asada a la tampicaña. Se aprovecha porque estoy amarrado, cobarde. ¿Por qué no se bate como los hombres, cuerpo a cuerpo? Porque no soy su maje. Traidor tiene razón. Suplicio ya pasar de moda. Jefe debe batir. Jefe batir mañana con traidor. Badú ayudar. Desatar traidor. Jefe agarrar fierro. ¡Cuchi, cuchi! Arco fuerte. Este. Toma. No reventar. El cine americano. No, no, no. ¡Ay, pegar ojo! Ponerte chango. Fácil. ¿Cómo? Mira. ¡Milagro! No, no comer. Tú mañana duelo. Agarrar débil, enemigo. Jalar cuerda. Sí, toma. No peligro. No. ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ahorcar! ¡Cortar pescuezo! Tú, chambón. Lo ¿cómo? Mismo vaca echada. Mira, fácil. Apunta. Donde pones ojo, pones flecha. ¡Ahora sí, violín de rancho! ¡Ya te agarró un profesor! Calmantes montes. Yo traer flechas. Sopas, dar flecha. Mi, cuchi, cuchi. Oh, cuchi, cuchi. Cheno, cheno, cue, 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 cue. Nomás fijarte, yo aprender pronto. Lo mismo flechador cielo. ¡Cuchi, cuchi, cuchi! ¡Cuchi, ¡ay! ¡Qué suave! ¿Por qué tú poner ojo aquí? Ay, perdón, jefe, yo no tuve la culpa, es que se me fue. Y de plano no me bato. Yo no conozco a esta chimontreta. Gran idea. Duelo, tú vencer. ¿Yo? ¿Pero cómo? A pam, pam, ve. Cúcara, mácara, títere fue. Tú vencer. Yo sabio. ¡Badú ayudarme! ¿Badú ayudar? Sí. Pues ya estaría de Badú. Para que no se le vaya el hilo. Pero créame usted que yo no tuve la culpa, jefe, si yo nomás jalé el cordoncito así. ¡Cobardes! ¡Qué me duran! Yo Mexican Robin Hood. Es más flechador que Cupido. Ay, pero si es mejor que Guillermo Tell. Tell cual, pero sin manzana. No, la manzana quieren que la ponga yo, pero se van a equivocar porque aquí ya no tengo más que una nuez moscada. Ay, mira nada más, y no vaya una. Va a dejar clavado como mariposa. Pues déjese de mariposear. ¿Acaso usted es el marido? Ah, no, 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 no. De mentiras nada más, de mentiras. Pues deje las mentiras. Diga la verdad, no se mata. Y ya estuvo. Y ya estuvo, ¿verdad? Ya estuvo todo dado al catre. Porque si se enteran de que yo no soy el marido, tu coquetísimo señor es capaz de caer en los brazos de Ernesto. Pues ¡que caiga! A usted tampoco le faltan brazos en donde caer. ¿Eh? Agua se me hace la boca. Acércate, mi puchunquita. ¿Me abrazas? No nada más. Y te beso. Pero no me lo tomes en cuenta. Que son el abrazo y el beso de un moribundo. ¿De un moribundo? ¡Caray! Pues te agarras como vivibundo, ¿eh? Por favor, Merceditas, no echemos a volar la imaginación. ¡Viva Bilbao! ¡Hombre, muchas mujeres! ¡Ah, gran idea! ¡Ven! ¿Se nota mucho? Demasiado gordo.
Enemigo notar engaño. Lo mismo globo cansado. Parecer sándwich pollo, ¿no? ¡Ah! ¡Idea! ¿Sí? ¡Ven! Pues vamos, dame tantito. Bueno, yo creo que esto no se me notará mucho, ¿verdad? Sí, notar. Truco feo. Hombre en conserva. No sirve. Y además que esto es una verdadera lata. ¿Eh? ¡Gran idea! ¿Sí? ¡Ven, ven! Espérame, nomás déjame quitar el chasis. Bueno, óigame. ¿Y de dónde pescó usted estos tiliches? Traje bueno. Regalo Ramón Bragaña. Cuando Escandón es jugar contra el Brooklyn. Notarse mucho. No sirve. ¡Fuchi, fuchi! ¡Pues fuchi, fuchi! Además, ya me tiene usted loco con tanta idea. Usted lo que quiere es que me ensarten como riñones a la brocheta, ¿no? Amo vencer. Badú ayudarte. No rajarte. Pero es que si no me rajo yo, me raja él. Y yo me rajo la cara con cualquiera, maldita sea. ¡Cuchi, cuchi! ¿Qué hace usted metido así? Cuchi, cuchi, yo ser indio, yo ser Escandón. Yo no ser pantaleón, yo no batirme. Usted es un cobarde. Se ha vestido así para engañarme. ¿Quién es el que se va a batir conmigo? Yo, pantaleón. Esto es trampa y yo con tongo no me bato. ¿Tongo? No, yo no, tongolero. Yo amo. Mira. El pantaleón, yo indio. ¡Ah! Chico, chico, digo cuchicuche. Cuchicuche, cuchicuche. Este desafío es una payasada. Yo pantaleón, yo rival tuyo, tú rival mío. Va. Ahora me va a resultar que mi rival es mi propio corazón, ¿no? Yo enemigo, este padrino. Es un payaso. ¡Perfectamente bien contestado! Yo ser padrino, yo ser indio salvaje. Yo no batir, yo nada más batir en el lodo. Yo puro cuchi cuchi. ¿Padrino? Yo ser indio salvaje, indio verdadero. Yo no ser indio Fernández. ¡Ay, al ánimo, la puente se rompió! ¡Viva, viva, de la mar, de la mar! ¡Ahora aquí puede! El padrino, ¿no? ¿Y tu rival? Pues a mí no me gusta el duelo así. Ah, a mí sí, gustarme el cambio. Yo, padrino. El código de honor establece que cuando uno de los rivales no puede batirse... ¿Yo, padrino? Debe hacerlo en su lugar el padrino. El padrino. Véngase, mi padrino. No, venga, si lo juego. ¡Alto! ¡No lo juego! ¡Alto ahí! ¡Alto la música! Ay, corazón, bendito sea Dios que llegaste y ya te iban a dejar viuda anticipadamente. No quiero que muera ningún inocente. Hay que lavar mancha del honor. Ya mandaremos el honor a la tintorería. ¿De quién te mete en esto? ¡Paz! ¡Paz! Ningún duelo. Badú prohíbe. Yo no acordarme. ¿A lo macho no hay duelo? No. Enojar Badú. ¡Ser día santo! ¿Día santo? Sí, hoy carrera panamericana. Cochi nuevo llega. ¡Todo sin carrera! ¡Todo sin carrera! ¡Todo sin carrera! ¡Coche a la vista! ¡Coche a la vista! ¡A una velocidad fantástica! ¡A una velocidad fantástica! ¡Mira el carro! ¡Dice que no se hace ese número! ¡Haga su lado, señores! ¡El carro a la vista es el Alfalfa Romero! ¿Y por qué es tan pequeño el Alfalfa Romero? Pues porque llovió y se encogió. El Alfalfa Romero, tripulado por el gran corredor italiano Spaghettini, se acerca a una velocidad fantástica. ¡Ah!
el Alfalfa Romero. Nos acercamos para entrevistar al fantástico corredor Spaghettini. Dígame, señor Spaghettini, ¿por qué usa esos lentes de larga vista? ¡Para llegar más pronto, señorito! ¡Para llegar más pronto, fantástico! Si no llega a ser por la carrera, pobre de don Fulgencio. ¿Fulgencio? Digo, Pantaleón. El susto le ha echado varios años encima. Y eso que ya tiene bastantes, ¿eh? ¿Cómo es posible que ese viejo arqueológico te importe más que yo? No, no es eso, Ernesto. Es que me inspira... ¿Qué te inspira? Me inspira lástima. Y sobre todo cuando pienso que la única culpable de todo lo que le pasa soy yo. ¿Culpable? ¿De qué? Es que, Ernesto, tengo que confesártelo todo. Pantaleón no es mi marido. ¿Cómo que no es tu marido? Quiero decir que Pantaleón no es Pantaleón, sino Fulgencio. Bueno, ¿y quién diablos es Fulgencio? ¡Pantaleón! Por tu madre, Margot, ya no me enredes más. Además, no es hora de jugar a los niños catedráticos. Calma, Ernesto, yo te explicaré. Pantaleón en la noche de bodas estiró la pata. ¿Qué postura tan incómoda? Quiero decir que murió. Y yo, ante el temor de que si te encontraba no podría resistir y caería en tus brazos, contraté a don Fulgencio para que se hiciera pasar por mi marido. Perdóname este engaño, Ernesto, pero por un momento pudo más a mí el interés. Además, quería castigarte un poquito. ¿Entonces eres libre? Libre, como los coches de alquiler. Margot. Y ahora regresaremos a México, donde todo me parecerá poco para hacerte feliz. Sí, ¿qué hacemos con Fulgencio? Que se fastidie. No, yo le ofrecí una gratificación. Pues se la damos, ¿no faltaba más? Sí, no faltaba más que tener 50,000 pesos. ¿50,000? Eso dice el que le debo, más los réditos y gastos de representación. Don Fulgencio es músico, ¿verdad? Sí, clarinetista. Le voy a proponer un negocio mejor que los 50,000 pesos. Ven, vamos a hablarle. Espera que me ponga la bata. Así estás bien, vente. Amo Pantaleón no ser Pantaleón. Llamarse Fulgencio. Amo Pantaleón ya llevárselo patas, dilo. Abue, Dios malo. Ayudar engaño. Nosotros vengar Badú. Hoy mataremos gente extraña. Ok, nosotros dar matarili gente extraña. Eso es, así queda mejor. En compás de la mayor bemol, 5 corcheas. Para compás de 3x4. ¿Verdad, don Fulgencio? ¿Diga usted, don Fulgencio? Sí, señor. Ah, fue usted chismosa, enredadora. ¿Por qué me vendió? Porque Ernesto y yo vamos a casarnos. ¿Ah, sí? Bueno, ¿y mis 75,000 pesos qué? Pero, ¿no se acuerda usted de la cláusula del testamento? ¿Cuál cláusula? Que si me casaba antes de un año, ¿lo perdería todo? Ay, 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 y con eso no contaba. No, ni cuente. Pero podemos hacer un trato. ¿Cuál? Usted está escribiendo una nueva melodía, ¿verdad? ¿Cómo melodía? Melodión, señor. ¿Eh? Esto es una mezcla de jazz, mambo, boogie-boogie, vals y la novena sinfonía de Beethoven. Ve, joven, esto va a pegar con todo. No lo dudo. Bueno, mire, mi proposición es esta. ¿Cuál? Como nosotros andamos un poquito... ¿Eh? Fallos de pasta... Don Fulgencio, ya no tiene caso. Ah, ya no, ¿verdad? Como le decía, nosotros no tenemos dinero. Pero yo, a cambio de sus desinteresados servicios, estoy dispuesto a encargarme de la instrumentación de su melodía y lanzarla en el mejor cabaret de México. ¿Mi música? ¿En un cabaret? Sí, señor. Tocada por una orquesta de 5,000 profesores y un clarinetista. ¿5,000 profesores? Sí, señor. No, no trago. Son demasiados músicos contra un solo clarinete. Bueno, entonces un clarinetista y 5,000 músicos. Ajá, así sí hay proporción. Pero yo toco, ¿eh? ¡Que me duran! ¡Que me duran! Lo que es la sinfónica a mi lado se va a convertir en un solo de ocarina. Caramba, don Ernesto, para que vea usted que no me encajo, deme usted 50,000 pesos. Pero entonces, ¿con qué monto el cabaret? Imagínese un cabaret tropical. Palmeras, selvas, cocos. Bueno, denme 45,000 pesos
¿Y quedamos a mal? Ni a dedo. Si tuviéramos esa suma, se la daríamos. Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué les parece si lo dejamos en 10,000 pesos ya para no regatear? 1,000,000, don Patricio. Sí, sí, 1,000,000. 1,000,000 de pesos quisiera tener para darse. Válgame. Bueno, ¿qué les parece a ustedes si lo dejamos en 1,000 pesos y ya no puedo rebajarles más? Les aseguro que es a menos del costo y pierdo mis marchantes. Y tener que discutir lo que tanto se merece, ¿verdad? Sí. 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 Bueno, para que todos quedemos contentos y no perder la clientela, ¿qué les parece? 100 varillos, nada más. 100 varos, 100 varos. Y que uno no pueda pesar en oro a un hombre tan bueno. Ay, 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 ay. Ay, babacito. Ay, ay, ay. Ay, ay, babacita. Ay, babacita. Bueno, no sufran, no sufran, por favor. No tendrán siquiera 8.80 para mandar a arreglar la boquilla de mi clarinete. ¡Ahí vienen los indios! ¡Ahí vienen los indios! ¡Los indios! ¡Los indios! ¡Mueran los traidores! ¡A no querer venganza! ¡Nos atacan! ¡Hombre, escogí esto todo! ¡Cierren la puerta de entrada! ¡Tenemos que defendernos! ¡Sí, vamos, vamos! ¡Puchi, puchi! ¿No? Tenemos que buscar alguna salida. Sí, búscala. Thank you.
respetable público, el Cabaret Colin Pack se honra en presentar a ustedes un super show. La notable contralto Marianella Boniato, contralchada exclusivamente para este cabaret. Marianella. Y ahora, la gran exploradora, la famosa pianista, más conocida por el dedo mágico o la uña anquilosada, Margot Martín Johnson Rodríguez. Y en esta esquina, la insigne batuta, el ídolo de la selva, el glorioso explorador Ernesto Living Room. Living Room es más conocido por el alias de Queso Fresco. Ese glorioso apodo que lleva Ernesto Living Room se debe a que un día fue atacado por un león mordiéndole un dedo. El león murió en el acto. Vean las huellas de la tragedia. Horrible. Pero ya pasó. Señoras y señores, he querido dejar para lo último la presentación del virtuoso del clarinete, el extraordinario explorador Fulgencio Scotch. También conocido por el buey cansado, porque de un cabezazo mató 40 indios salvajes. Y es a estas tres figuras, a estos tres grandes exploradores, a quienes debemos el orgullo de poder presentar esta noche, al número más sensacional de este siglo. Exponiendo sus vidas, lograron capturar, vivito y coleando, uno de los ejemplares más raros de nuestra fauna, al terrible, espantoso y sanguinario Superman. Tengan calma, señores. Todas las precauciones han sido tomadas. ¡Listos! Lista. Listo. ¡Listo! ¡Suéltenlo! Pum, 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 pum
Ya no llores, mi vida. Muévelo. Mueve, trata no de moverlo. Puedo. Sí puedes, mi no vida. Puedo. Sí, puedes. ¡Ay, qué horrible! ¡Ay, Ernesto de mi alma! Aguántate. ¿Qué pasa? Aguántate. ¿Qué gritos son estos? ¡Ay, amigo Fulgencio, aguántate. Qué desgracia! ¡Mire mi dedo! ¿Pero qué tiene el dedo? Ay. Primera vez que veo un dedo con ojos. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer con el dedo siempre tieso? Espérate, mi vida, te voy a dar masaje. ¿Y eso? Aguántate. Sí, aguántate, ay, por favor. ¡Ay! Aguántate. ¡Ay, me duele! ¡Aguántate! ¡Este chocolatito de cura! ¡Aguántate! ¡Aguántate! Sí, ¡aguántate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, Ernesto! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ahora no puedo estirarlo! ¡Si no puedes, mi vida! ¡Ay, qué tragedia horrible! ¡Sin ese dedo no se puede tocar mi cirugía! ¡Ay! ¡Qué hacemos, Dios mío! ¡Ayuda! ¡Ay, no puedo! Sí puedes. ¡Ay! ¡Salvado! ¡Salvado, don Fulgencio! ¡Salvado! ¡Ay, sujétame que ya me piqué!